Seguidores de Notifarándula, bienvenidos. Y esto fue lo que dijo César Corredor, más conocido como Barbarita, de Sábados Felices, sobre su compañero de Caracol, Carro Loco. Carro Loco está ligado al Clan del Golfo como testaferro, según apuntan investigaciones preliminares de las autoridades, que descubrieron que algunas de sus propiedades habrían sido utilizadas para lavar dinero. Desde que explotó la información alrededor de esta noticia, los ojos están puestos sobre él y sus compañeros de Sábados Felices. Tras las acusaciones que afronta Carro Loco por enriquecimiento ilícito, su compañero de set salió a defenderlo. César Corredor es un reconocido humorista colombiano conocido por su personaje Barbarita en el programa de televisión Sábados Felices, nacido en 1967 en Bogotá. Corredor se ha hecho un nombre en el mundo del humor, ganando popularidad especialmente desde inicios de los 90 con la llegada de su personaje Barbarita. Por otro lado, Carro Loco es otro personaje del mismo programa, que recientemente ha estado en el centro del huracán por una controversia debido a investigaciones preliminares que lo vinculan con el Clan del Golfo, y algunas de sus propiedades habían sido utilizadas para lavar dinero. De hecho, el Clan del Golfo, también conocido como Clan Usuga, los urabeños, es una organización de narcotraficantes que forma parte del conflicto armado interno en Colombia. Se considera la agrupación más grande y peligrosa y mejor estructurada del país, con presencia en varios municipios y un gran número de cargamentos que trafican a nivel nacional e internacional. Desde que se dio a conocer esta información alrededor de esta noticia, los ojos están puestos sobre él y sus compañeros de Sábados Felices. Sin embargo, en una entrevista que concedió César Corredor al programa Sin Carreta del Canal 1, ha defendido a Carro Loco, afirmando conocerlo como un comerciante exitoso y emprendedor y poniendo en duda las acusaciones en su contra. Carrito es de mi época, yo a Carro Loco lo conozco como un compañero comerciante, él siempre ha sido un emprendedor exitoso, es un berraco desde que éramos compañeros de cuentachistes. Él siempre ha sobrevivido con su comercio, ya lo que digan ahora yo sinceramente no lo creo, debe haber una mala información o algo ahí, pero yo no creo que esté metido en nada, comenzó diciéndole al periodista Juan de Palmira. Incluso se refirió a la cercanía que tiene con Juan Guillermo Zapata, nombre de pila, y cómo ha podido ver su vida familiar, razones por las que asegura que es un hombre correcto. Yo conozco a su familia, meto las manos al fuego por él, su hijo también es comerciante, pero no lo veo en esas. Para mí eso no ha pasado. ¿Qué opinas tú? Suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho, toca la campana y eso te notificará nuevos videos. Dale like y comparte.